Uno, y nos estamos yendo nuevamente para el lado de Barcelona, maestro Pep, que nos hemos tomado un... Estaba viendo ahí en el chat que la última clase había sido el lunes 16 de diciembre. Sí, Y estamos justo. retomando hoy ya 13 de... 13 de... Estamos grabando. Ha 13... habido un espacio que acá consideramos vacaciones en Navidad, pero Claro. que yo me pasé la mitad de las vacaciones mal y todavía no estoy bien del todo. Pero bueno, eso Claro. son cosas de acá. Claro. Y en ese trayecto, mire, hice 324 kilómetros en Eso bicicleta. está bien, eso está bien, eso está Y bien. hoy se cumple Eso un está mes de bien. la primera salida, así que quería llegar a los 400 kilómetros, no llegamos. O sea, en un Bueno. mes, hacer 100 kilómetros por semana. Pero bueno, estamos haciendo. Ayer hicimos 55 y antes de ayer 30. Así que este fin de semana hicimos 80 y algo. Estamos preparándonos Bueno, para un viajecito, así que bien. Lo eso está importante es. bien, eso está bien, eso está bien. Bien, y usted Bueno. me mandó, acá tengo, en lo que usted me envió, Sí. Caminito, el arreglo para guitarra solista que hizo. Está increíble, maestro, esto. Bueno, pero ahí tengo muchas dudas, porque resulta que el caminito este, cada partitura que me bajo de internet, la melodía es distinta. Vio. Tiene pequeñas variaciones, tiene pequeñas variaciones, pero tiene variaciones. Claro. Entonces, y le he enviado ahora esta de que está en mí, que me envió usted, justamente, ¿no? Y a mí me parece, ¿no? Ya no recuerdo, ¿no? Pero me parece que agarré esta, Sí. hice la melodía y la subí a tono de la, o sea, la subí 5 semitonos. Perfecto. Y entonces a partir de ahí trabajé, pero ahora no me cuadra con las otras melodías que tengo anteriores de la. En la, o sea que ahora tengo hecho un lío inmenso. Yo lo que le propondría hoy A es ver, que siempre él me aparte, propone cosas. yo siempre propongo, mire usted, a ver, mire, la cosa está muy clara. O ¿Qué sea, hay que hacer? usted, no, mire usted, cada profesor, acá hay un refrán que dice, cada maestrico tiene su librico, ¿no? Bueno, Sí. pero eso traducido a un lenguaje más decente, como bien dice, significa que cada profesor tiene su método, ¿no? Y entonces Claro. tiene su orden de enseñar cosas y tal. Pero pasa una cosa, que el orden razonable que ustedes establecen, a veces, para un alumno que, pongamos por caso, a decirlo claro, de mi edad, es un orden que puede resultar demasiado largo. Y entonces yo voy cortando, atrochando caminos, voy Está haciendo bien, pero atajos. seguro, pero sí, más vale. Claro. Y entonces por eso le hago propuestas porque creo que a partir de esos caminos que yo voy vislumbrando más o menos, Sí. voy a llegar a... Y le voy a decir cuál es mi fin, se lo voy a decir claramente, A ¿no? ver, dígame. Mi fin es poder tocar los tangos que yo he escrito, poderlos tocar mínimamente bien. Los Porque... suyos, claro, bien. Los míos, claro. Cuando los tenga, también le Entonces, preguntaré cómo puedo hacer ¿por qué no para corta? subirlos Sí. a, sí, para subirlos a internet sin que ningún espabilado se me apropie de nada, ¿no? Porque esa también es una cosa que Ah. no es que yo quiera sacar partido de mis composiciones, que por llamarles de algún modo, pero tampoco quiero que se me las apropien, ¿no? No, Porque yo veo por seguro. ahí. Yo ahí en YouTube que dicen Bien. tal canción, fulano de tal, y fulano de tal, es uno que Vio. la está tocando, ¿no? Claro, sí, Pero bueno. el autor, Pero lejos, ¿no? siempre, claro. Siempre Claro, pasa. ¿Y entonces. usted las tiene escritas ya en partitura las suyas o está tratando de escribirlas? Sí. No, 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 tengo casi todo, lo tengo escrito en partitura, Qué sí, bueno, casi todo. y eso lo tiene registrado. No, esa es la cosa, no sé cómo registrar eso, o sea, Claro. tengo que enterarme y todo esto, ¿no? Sí. Y bueno. Pero antes quisiera poder tocarlo, ¿no? Porque me parece Claro. que hay un registro que no se hace con partitura, que se hace con audio. Sí, es que es como guardar, salvaguardar proteger la canción. No Claro. es, no es. No, no es el registro en sí, sino que sí, que es como una Claro. protección que se le hace, sí. Claro. No es el registro de la sociedad de autor, ese quien quiera tocarla Sí, tiene que sí. pagar y todo eso. No, eso no, no lo pretendo, ¿no? Pero hacer una protección mínima, ¿no? Es decir, y Claro. entonces, claro, para hacer eso necesito poder tocarlas mínimamente, ¿no? O Ajá. sea, cantadas con mi mala voz ya lo acepto, pero por lo menos Claro. que suene lo que tiene que sonar, ¿no? Bien. Y ese es mi propósito, y entonces yo voy abriendo, voy haciendo caminos y me parece que me pueden llevar allí. El caminito en la ya lo he estado más o menos trabajando y Ajá. ahora le puedo hacer una mala demostración de lo que he logrado Ah, hacer, a ¿no? ver, maestro. Vamos. Y Buenísimo. luego automáticamente le voy a pedir que pasemos al caminito en mí.
Sí. Porque es otro concepto, sí, porque es otro concepto. Porque aquí en Mira. Caminito en la estoy tratando de hacer de solista, algo que yo nunca jamás en mi vida haré, porque cada cual tiene que tener claras sus limitaciones, ¿no? Seguro. Lo que a mí me interesa no es Qué hacer de grande. solista, lo que a mí me interesa es Claro. saber acompañar mínimamente bien un tango. Un Perfecto. tango. Cantar a alguien que cante bien o puede cantar yo mismo si son los míos, ¿no? Claro. Bueno, entonces acá el caminito este, yo lo que he hecho ha sido ponerme el tempo a 60 de la partitura esta que hice, ¿no? Y tratar de seguirlo a 60. A veces ni a 60 no lo podía seguir a ratos, pero bueno, mire, esto más o menos empieza así. No, perdón, ya empecé mal. Y aquí me voy a re. Y esa es la primera frase, ¿no? Hay Esa es un fa que no lo hizo, pero está perfecto. Sí, está bien, está la idea. Sí, un fa. Ah, bueno, ya. Porque, mire, y ahí está el lío de la que le decía de las. Este fa. Y eso sabe de que me viene el lío que tengo con la. Porque. Si mi. En el compás hay una cosita ahí en el compás cuando hace la Sí, 7, que sería con, no están numerados los compases, pero sería compás 1, 2, compás 4. es el 4, es el 4, es el 4, sí. Venimos de antes. Sí, pero ahí hay un fallo en la melodía, y esperé. Está rara la melodía en ese Ahí está compás. rara, mire, mire, fíjese, Sí. ahí está rara y le diré de dónde sale la Porque rareza. el La La rareza 7 es rarísimo que un La sí. 7 entre de arranque en el compás. Ya. Es raro. ¿Sabe por qué? Porque, o sea, un dominante por ahí por lo general es como que todavía está en reposo eso, que juntos un día nos vis. Ahí como que vendría a entrar. Nos viste Y ahí pasar. qué acorde iría. No, Ahí qué acorde. está bien en la 7, lo que pasa es que todavía no va ahí. No, no, Caminito. pero ahí en donde yo son las 7, Sí. porque mire, el compás anterior es la menor, entonces ese es el séptimo. Entonces, ahí yo he puesto las 7, el compás 4. No, está bien en la Ahí. 7. Escucha, está bien en la 7. Lo que no están bien son los dos re, las dos notitas re. Es mimi. Nos Ahí viste. tengo yo y tengo yo el lío. Vale, Claro. vale. Yo le acepto Son su mi eso, que juntos un día nos viste. Es la tercera ahí, o sea, ese re a lo mejor se le sí. chispoteó de una doble voz. O sea, no está mal el re, pero es un mi la nota. Lo que pasa es que ese re. ¿Qué hace eso, ve? Es mimi. Y ese mi que yo tengo puesto al principio del compás, ¿ese es un fa o es un mi? La nota no está bien. La que hace sobre la 7, sobre el acorde de la 7, está bien. Y luego en lugar de los res tiene el Esos dobles re, esas sí. corcheas en re, esas son mi. Sí. Son mil las notas. Nos vis. Re, Vale. do, re.
Vale, espere que lo noto, espere. Cambie las, que son re, son mimi, las dos corcheas de re. Después vuelve Sí, a hacer sí. un la sus 4. Ahí el ahí se Bien, y ahí termina en re y ayuda hasta sí. hace re re do y es re do re. Está al revés la notita ahí. Es Las corcheas esas. ¿Ve que está en el revés? Es lo mismo, pero después de la negra. Eso. Después hace. Seis como se está bien, todo lo demás está perfecto. En el compás, está bárbaro. En el compás que tiene, en el compás que tiene el B7, que sería compás 6-7, compás 8. Compás 7, 8, 8, sí, hay sí. en, sobre ese fa, Sí. el do de la segunda cuerda no lo tiene que tocar, porque si no le queda como melodía ese do. A ver, el fa, el 2 de la segunda cuerda, no tengo que tocar. Porque queda cantando el la de la tercera cuerda. O sea que tiene que marcar el acorde, tiene que. Ese do no suena. No es. No. Le escuché. De la tercera no suena el do ese, si no le va a quedar es otra melodía. Si yo Ah, mantengo es el la, el es mismo, el la. A ver, a ver. perfecto, hay que Ese lo va afuera, ese lo va afuera. Vale, hay vale, que vale, vale. tacharlo bien. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Vamos a seguir. Espera que se me acabó la hoja. Tirirán. Empezaba. ¿Qué pasa? A ver. Ahí pasa que ahí están los dos mis que no tenían puestos en la primera, y Y en esta vez sí que hay un acorde de do. A ver, espere un poquito. Espere que vuelvo a encontrar. Ah, ¿qué tal? Ese re, mi re del compás 12, 13, 14, del compás donde está re 7, re menor, sol 7, de la primera hoja. En Sí. la última nota que hace mi re, yo le haría re Sí. sostenido. Vale. Porque el otro re suena muy, muy eólico. ¿Vio? Suena muy, muy. sí. Eso, y es. Sí. Cae. Cuatro. Cuatro ahí en la tablatura. Sí, eso. Sí. Bueno, ahí pasó lo mismo. Ve que tiene. Ahí la armadura tiene que. ¿Sabe lo que tendría que hacer para no renegar? Pasar la armadura clave con los tres. Que sí, claro. Para no tener tanto después quilombo de sostenidos y bemoles,
sostenidos, pasar a hacer la armadura clave ahí a la mayor. Pero no importa. Ahí tiene el mismo caso, ¿eh? El re sostenido. Tarirán, tarán. En la partitura está marcado re sostenido, pero en la tablatura está marcado un casillero 3 y un casillero 4. El Mira, pues no lo sé. Es compás un casi 15, no, sí. 16, compás Es un 17. ya, sí. Lo demás está perfecto. Vale, y ahora otro lío que tengo acá con el estribillo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Hasta ahí estamos bien, hasta el pasaje estamos bien. Viene el estribillo ahora. Se marcan los cuatro tipos. Bueno, ahí en el compás 26, danger, danger. Hasta el 26 venimos bien, pero venimos muy bien. El 25 y todo está lindo. Me gustó esto. Ahí usted tira un sol sostenido y la nota es un re. ¿Dónde? Compás 26, maestro. El 26, que hace mi re en blancas y entonces yo le he puesto un relleno, ¿no? Sí, pero ahí está raro, porque el sol sostenido, el anterior es que me parece que hay que ese relleno en sol, es un relleno, ¿no? Es un relleno, sí. Pero hay que tener cuidado con el relleno, porque el relleno está confundiendo melodía ahí. Ya, y ¿Vio? entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Nada. Lo saco. Quédese en el mall, Lo saco. claro. Si no hay que decir Vale. nada, no diga nada, salvo que quiera ser intendente. Vale. Eso Vale. funciona bien. Pero De saco último, o eso. saca eso o le pone algo al grave. Le pone algo, qué sé yo. Ah. Alguna cosita, un sol sostenido en el grave. Si quiere, El grave. esa negra, porque no está mal, no está mal, porque está bueno. Veo que usted ya empezó. ¿Qué es lo que pasa? Que usted llega a un punto que ya empieza a escuchar que le faltan cosas. Eso es lo Claro, mejor. claro. Eso es lo mejor. O sea, es llegar a ese punto, ¿me entiende? Cuando usted entiende que hay que hacer cosas. Claro. Cuando a usted le parece que algo está vacío. Eso es lo mejor. Ese sol sostenido, páselo a otro lado. Pero no ahí Vale. porque está. Ahí está molestando la melodía. Y el siguiente, el que viene después del re, ¿qué hago? A Porque luego ver, tengo que ir a parar a un mi. vamos a ver, espere. Y muchos hacen, bueno, hay lo que hace ahí. Otra vez, ese mismo nota, ese mismo sol sostenido, tírelo Sí. a la sexta cuerda. Hágalo arriba en la sexta Vale, cuerda. O sea, vale. casillero 4, los dos, ¿eh? Los dos porque si Sí, no molestan. vale, Y bien, los y dos. después el compás Perfecto. que sigue, que está el mi, que empieza Sí. yo. Bueno, ahí hay una cuestión, ¿ves que usted hace yo también? Yo haría. Yo haría doble el primero. El doble es el mi grave, no las dos. Estamos No. en el compás 27, ¿no? Compás 27, claro.
Vio que empieza en un mi grave Vale. y el do sostenido, o sea, doble mi y un solo do. Está bien, o sea, el juego rítmico, pero sería. Yo pondría corchea, corchea, doble mi de corcheas y la negra en la tercera notita, en el do sostenido. O sea, hacer al revés, ¿me entiendes? Mi, 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 mi como corcheas Vale, graves. vale, vale. Y el Y do aquí sostenido el do sostenido como negra. como negra, al revés. O sea, es un espejo de eso. Es como si fuera un espejo de Sí, eso. O sea. Pasa que después te tiene un acorde. no, tengo negra con punto. Claro. Ahí un Veníamos. Ese mi está rellenando, no es el mi de la melodía. Es también no es el medio de la melodía, es un relleno, es un un relleno relleno. y la melodía arranca como anacrúsica después. Que lo parió Peñalosa y cómo era Juan de Dios. Ya, porque ellos cantaban y a algunos le escribía la partitura y pobre, pobre los que escribían, eran los que sufrían, ¿me entiende? Claro, claro, Porque claro, cada claro. uno escribía parecido y después a lo mejor si venía cantaba y lo fraseaba distinto. Me pasó con una Claro. alumna que toda la semana estuvimos en el horario de su clase escribiendo su canción. Ajá. Me acuerdo, su partitura de su canción. Y era una especie de canción rara, pero toda la semana me la fraseaba distinta. Entonces había que cambiar, era mover el Claro. puntillo, mover. Y hasta que digo, loca, Claro. decidiste grabarla Ya, y cántalo, cántalo, grábala. canta lo mismo, porque Grábala y lo sacamos, a mí y me lo da. sacamos de la Claro, grabación. a mí me daba lo mismo, pero cada vez que venía, era según cómo estaba, era Claro. donde poníamos el puntillo, donde estiraba un compás, y Claro, no, era un desastre. Pero eso es lo que tienen estas cositas, ¿no, maestro? Como desafío y como cuestión está buenísimo. ¿Sí? Está perfecto, viene re bien ahí. Como laburo. bueno, Sígalo sí. tranquilo. Sí, hasta ahí vayamos viéndolo. ¿Quiere que vayamos a la nuestra, que va a ser el mi menor, que es la que realmente hay que elaborar? No, 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 pero Ah, terminemos hasta el final, por favor. terminen. Sí, Bueno, ah, bueno, estamos está. a 27. Estamos en el lado del 28 y ahora estamos en el último. Entonces ahí vamos bien, vamos al 29. A 29. Y ahí tengo unas dificultades impresionantes. Te voy a decir cómo lo soluciono. Está re bien eso, sí. Tengo que hacer un mi, pero es que no me llegan los dedos. Mire, ya ver. Haga esto. Tengo un sol, acá tengo un sol sostenido. Luego tengo No. el mi que aquí abajo. Sí, claro. He hecho un mi séptima. Mire, he hecho un mi séptima porque si no, no me llegan los dedos. Es que es mi Claro. séptima. Y está Ya, anotado es mi mi séptima. séptima. Está anotado mi séptima, sí. Sí, pero Pero es que esto pero para. no, maestro, pero está en el 5 ahí, es menos lo que tiene que estirar. Es Ah, no, 4, acá. claro. Y además con el Ah, dedo claro. 1, con el dedo 1 puedo hacer una cejillita. Claro. Desde Ah. la cuarta. Claro, una cejillita desde la cuarta puedo hacer si quiere. Eso es. Ya. Y entonces. Mire, cae así, cae de esta manera, mire. Es más, Ya voy para abajo, ¿no? escuche. Si ese mi de la cuarta cuerda Sí. tiene un mi en la sexta al aire y usa el mi más grave. Mire esto. Yo siempre hago eso. Ah, Uso me voy a la sexta, al mi claro. de la sexta.
mucho mejor Claro. grave, mucho mejor grave que ese cuarto pedorro ahí, Ah, ese cuarto chiquitito que molesta. vale. Pero ¿qué pasa? Que se llega a un punto que entran a olvidarse de las cuerdas al aire, se meten tanto en el tema, él le pasa todo, ¿eh? Se meten, se concentran en la partitura porque tengo el mi y se olvidan que la quinta al aire es la, que la sexta al aire es mi, Claro, que la cuarta es re. un cero aquí En la sexta, y es ese pues mucho, desaparece. pero que es mucho Claro. más cojonudo. Claro. Aparte. Y ahora fíjese, ahora tengo que subirme acá, ¿no? A ver, Para hacer espere, ese lado. espere, espere, ya vamos a llegar, a ver. Hago la tríada ahí nomás. El mismo ejemplo, ¿Así? S7, mire, tiene 5, Ah, 5, 6. vale. 5, 5, 6. S7, que es la octava del La, es otra nota pedorra. Es un La, tire la quinta al aire. ¿Qué hago? Acá hago esto. Hace la tríada ahí con la quinta al aire, perfecto. Porque ese 7 es un La, ese La tírelo, aproveche la otra octava, que la otra octava quinta al aire. Vio que llega un punto que ¿qué se olvidó? Las cuerdas al aire. Claro. Claro. Sí, señor. Ya está. Entonces, ese lado. Sé cómo hacía falta seguir hasta el final. Y Ya sabía. ya lo Bueno, tenemos. vale, ya estamos acá. Ya tenemos este. Bueno, y ahí hay un quilombo que Y tal, ahora. sí. Bueno, ese compás 20-33, Sí. que nace con un compás 32 antes. Vio que está Sí. con esa tríada de la que hicimos, que cambiamos Sí. Sí. bueno, ahí hace, Sí. vio que dice 5, 2, 5. Sí. Bueno, eso es el la, la, do, mi, la, mi, do, mi. Se viene en la posición 1 de nuevo usted. Porque ese 5 en la segunda cuerda, automáticamente yo leo 0 abajo. Tan acostumbrado a transcribir Guitar Pro que ese. Suena distinto, de estar en la segunda cuerda o estar en la primera, ¿no? Para esto, no se preocupe. No seamos fantasiosos. No, no. No, Tampoco, vale. tampoco, tampoco se. Tampoco hay que apurar tanto, ¿no? Vale, Claro. vale. Vale, No nos vale. hagamos los Entonces, clásicos. claro, me voy a la. Claro. ¿Usted qué quiere, soluciones o quiere? No, quiero soluciones, pero es Bueno. que no me había pasado por la cabeza. Como me sonaba distinto, dije, pues me quedo Claro. acá. Mira, Me quedo acá. Fuera distinto. tire esto de acá. Es un quilombo. Si viene de aquel final. Es lo mismo de arriba. Es copiar y pegar ese compás 33. Es pegar Sí. el compás 20, 29. Caminito a mí. Con las notitas, ¿no? O sea. Pero Sí, la sí, sí, posición esa sí, es la sí. misma posición. Vale. Sería, Vale. venía de acá usted. Vuelve a la posición acá. Perfecto, vale. Bueno, pues esto ya está, ya lo Final arreglo y ya lo. posición 1, son mínimos detalles no, y es algo que tiene tantos años y ya va a tener más, ya llegó el siglo, creo. Entonces ya está, o sea, son cositas, son notitas que no, o sea, Vale. no se merecen a lo mejor hasta 3 horas, ¿me entiendes lo que te digo? Discutiendo y viendo. No, claro que no, no se lo merecen, pero a ver, pero seguro que las soluciones que usted me da son más, están más acertadas que las que yo me inventé. Entonces, para eso hace falta los profesores, Qué o sea. personaje, qué personaje. Bueno,
Bien, maestro. Y acá nos encontramos con la versión Bueno, y recordando. ahora fíjate, y ahora tenemos acá esto en mí. Ahora le voy a decir cuál es mi propósito en esta. Acá Claro, no tendría sentido, no el tendría tipo, sentido. sí, pero el tipo tenía Sí, como un mira. complejo con la madre acá, dice, recordando a mi dulce madre y amiga. ¿Es Ah, madre esto no lo he oído. Ah, la dedicatoria. es madre Ah, o amiga? Y si es no sé, no, amiga, no sé, claro. las dos cosas puede ser, ¿eh? No, a mí que no me venga. No, no. Las dos cosas puede ser. No. A ver. Bien, esto está en, por lo que estamos viendo, está en mi menor y después viene cuando la matan, que se va a pasar a qué. A mi mayor vamos a tener cuatro sostenidos en el estribillo seguramente. Sí, no, pero eso no, no será problema. Ya verá cómo no. Mire, yo le voy a decir, a ver, no tendría sentido haber hecho el caminito, el solista en la menor y Sí. ahora tratar de hacer solista el mi menor. Eso a mí me parece que no tiene sentido. No. Vale, para mí, claro, porque si ya tenemos una versión solista, pues ¿para qué queremos otra versión solista, no? Yo no voy a No. hacer de acompañar a nadie, entonces no. Ahora, para que yo pueda mejorar mi forma de acompañar mis tangos, por decirlo Sí. de alguna forma, ¿no? Yo lo que he pensado es que usted me podría ayudar a acompañar este tango, no el solista, sino Sí. lo canto mal, pero vaya, ¿no? Entonces, Perfecto. Sí. es un acompañamiento que sea bonito, ¿no? Exacto. ¿Usted encontró alguna versión en alguna página así tipo la cuerda, alguna de esas? No, no, ¿No no, le no, no, encontró o no la buscó? no lo he buscado, no lo he buscado, Ah, no lo he no la buscado. buscó, porque puede estar seguramente en alguna página. En lacuerda.net se llama una página que todo el Sí, mundo. sí, Ahí pero todos. no No la lo buscó. miré. Bueno, pero No, laburamos sin. Sí. yo lo que tengo La partitura. tengo la partitura esta, que acá, a ver, los acordes se pueden. Está el acompañamiento del piano muy simplificado, que entonces que es fácil ver qué acorde este. Que juntos un día, que juntos un día, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito cubierto de carro. Bueno, ¿cómo lo quiere cantar, maestro? ¿Más tipo canción o más tipo canyengue? ¿Tiene, qué es lo que tiene No. usted? ¿Qué tiene de acordes, por ejemplo? ¿Ya tiene una versión cantada? No. La va. Del caminito en Con re, la letra, en re menor. en re, en mi, no sé, tengo las versiones que he escuchado, pues he Bien. escuchado varias Pero versiones, he escuchado. a usted le va bien en mí. En mi me va perfecto, sí, hombre. Caminito que el tiempo ha borrado, es un tono que me va, es una tonalidad que me va. Perfecto. Me encanta la Mire, letra. La letra me mató. Desde que se fue. a ver. Fue largo el viaje y dura la espera. Un cielo nublado me impedía ver. Ese es un tango, por ejemplo, mío, ¿no? Claro. Entonces, entonces yo me arreglo con acordes y bueno, con los que. A ver, es sencillo, ¿no? Tiene una Sí, armonía está sencilla, ¿no? perfecto. Oh, bueno, pero me bajo al do, hago la menor, le pongo una séptima a la menor.
por ejemplo, luego me paso al marfé. Uso Bien. estos acordes que son muy sencillos, pero hay una cosa que es importante en el tango, que es el ritmo. Ya. Claro. Ya. Entonces, para que Pe eso pequeño detalle. funcione, claro, un pequeño detalle. Sea, Entonces, que va a diferenciar que ¿cómo? sea un tango de una canción o de otro tipo de canción, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer un caminito para que sea un tango? Caminito en mí para que sea un tango. Esa es Bien. la pregunta que hoy le. Entonces, usted los compases los tiene, ya sabe todo cómo está ahí armadísimo. Más estudio no puede tener, a veces ya es como que es demasiada data tiene. Tiene demasiada información ya de caminito. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora va a ser una gilada esto, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a lo más simple, que era lo de tocarla con acordes y cantarla. Lo más difícil fue lo otro. La Lo más transcripción difícil para el fue solo de guitarra y toda la cuestión. Ahora, esto claro. es papa para el loro, como dice el dicho, no sé si se usa allá. Bueno, ¿qué ritmo tiene usted? ¿Qué variante tiene rítmica del tango? A ver, no sé, a ver, variantes rítmicas, por ejemplo. Primero, pensarlo en cuatro. Yo lo pensaría siempre en 4x4 más. Esto serían negras, ¿no? Entonces, se puede hacer blancas, se puede hacer. Puedo hacer corchea negra, corchea, por ejemplo, puedo hacer corchea negra con puntillo. Que usted me enseñase a hacer con este caminito Bien. y si nos pasamos cuatro sesiones me da igual, ¿eh? O cinco o No, seis me da lo mismo, ¿eh? no. O sea, Ya no, de va veras, a tocar de Caminito veras. parte 1, tocar Caminito parte 2. Ya salieron los videos, vio que son un éxito. Ahora se viene tocar Caminito parte 3 y en la parte 4, listo. Porque no hay ni, Listo, salvo bueno. El Padrino, no sé si hubo otra serie, otras películas que tuvieron todas, que anduvieron bien Ya. todas. ¿Eh? ¿Cuál otra puede haber visto usted que hubiera andado bien? No, las series de la tele. Ah, de la tele, sí, pero películas. Salud, maestro. Kilómetros. Feliz año, feliz 2020. Salud, salud. Sí. Yo buscaría Bueno. urgente alguna versión de cualquier cancionero. ¿Tiene usted acceso a internet en este momento, ahora ya? Ahora tengo dos compus acá, Si sí. tiene una, entre los dos vamos a buscar, vamos a abrir como hacíamos cuando éramos jóvenes. Los auriculares puestos, un segundo. Lacuerda.net. Ok. Bueno, ya está. A ver. Lacuerda.net, página argentina que antes se llamaba, esta página antes se llamaba atame.org. Caminito Tango. A ver qué encontramos. Caminito Tango. Carlos Gardel. Hay dos versiones de Carlos Gardel. Vamos a ver Carlos Gardel Caminito. La primera versión que os aparece aquí de Caminito. Se perdió conexión. Ya iré a volver. Ahí está, ahí volvió el maestro. Carlos Gardel va a buscar Caminito. De Carlos Gardel hay dos versiones. Hay una que dice letras con acorde y tablatura para guitarra y todo está. Letra con acordes. Carlos Gardel. Está en la menor.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Ten la menor, maestro, no sé si la encontró. Aquí lo estoy abriendo. Partitura para guitarra. ¿Abro esto? No, abre la otra, que dice Caminito, la otra versión, mejor versión. La versión de Gardel, ¿no? Que ahí la tenemos en la menor. ¿Me encontró? Mejor versión en... En la menor está. Sí. ¿La encontró en la menor? Sí. Perfecto. Al costadito de la letra dice... Manipular acordes, formato de texto. Manipular acordes. Manipular acordes. Apretamos ahí. Vamos a poner más uno. Se nos va a ir a si menor. Más uno. Se nos va a ir a do sostenido seguramente. Bien. Más uno. Se nos va a ir a re sostenido menor. Y más medio tono. Y ahí nos quedó en mi menor. Ya no le digo manipular acordes y no hace nada. Ya le va a hacer. ¿No se le abrió un coso que dice cambio de tono? Aprieta el manipular acordes y se le abre una ventanita que dice cambio de tono, menos uno, menos medio, más uno, inclusive lo que puede hacer, puede pasarlo, si está encifrado, puede pasarlo al cifrado criollo que le decimos, que son las notas musicales con los nombres, o algunos lo suben con los nombres y después se puede pasar el cifrado americano. Pero es que no se me olvidó. En manipular acordes, ahí está. Ah, espere, ahora. Ahí va. ¿Va? Yo me estoy pelando los brazos. Porque tomó demasiado sol con la bicicleta. Claro. Encima que estoy blanco teta de monja. Porque vio que está blanco teta. El blanco teta es una gama de blanco. Ya. Ya es un blanco, pero teta de monja. A ver, espere, de aquí. ¿Pudo, maestro? Y mi, y ahora igual, mi. Lo tiene que ir subiendo más uno, más uno, más uno. En un momento le va a quedar resostenido. Tengo en mi, ya está. Ya está muy en mi, perfecto, bueno. Entonces ahora el paso es, vamos a empezar a pensar cuántos mi menor puedo tener con cejilla. Ah, pues imprimírmelo, pero ya. No, ¿eh? Imprimir, claro. Por ejemplo, lo que no se puede hacer, esta página está buenísima porque usted cambia lo que quiera. Lo que no se puede, por ejemplo, lo que si yo le copio y le pego la página a usted, o sea, si el caminito este transportado, a usted le va a llegar en la menor de nuevo. ¿Sí? Sí. Ah, es curioso, ¿no? Es curioso eso. Vale, yo voy a intentar, acá dice cargando vista previa, voy a intentar imprimirlo en PDF, a ver qué pasa. Bueno. Entonces dice que está cargando en la vista previa, o sea que, a ver si lo hace. Yo lo que sé hacer es copiar el Word a veces. Copio el Word y después el Word lo armo. No, pero teniendo los acordes de la menor, pues lo transporto y me quedo tan ancho. Claro. Además, el programa ese que tengo, le pido que me lo baje 5 semitonos si me lo transporta con los acordes y todo. También. Pero, ¿qué programa le dice usted, maestro? ¿MuseScore? El Melody Assistant es uno francés que, ajá. Bueno, pues que... Bien. Vale, el escritorio...
Entonces, el próximo día tendré impreso. Sí, sí, así no importa. ¿Cómo decía? A grosso modo. ¿Se usa ya la frase esa? Sí, grosso modo. Sí, grosso modo. Que sería a prima facie, ¿lo mismo? Sí, sí. Sin el A. Los académicos dicen que el A no, no es a grosso modo, sino que es grosso modo. Grosso modo. Sin la preposición. Sí. No, no es el A. Así esto, no. Así esto, grosso modo, sin preposición. Dicen los académicos. Bien, entonces ahí lo que tenemos con una vista satelital, digamos, ¿no? De todos los acordes que nos vamos a encontrar en el tema, básicamente. Entonces, la parte del mi menor es una, después tenemos la parte del mi mayor, cuando la matan, que ahí aparece do sostenido 7, fa menor, fa sostenido menor, si 7, pero no hay mucho más. No hay mucho más. El mi menor es una tonalidad que está buena en la guitarra para hacer por ahí más instrumental que para cantar. Porque el mi menor, nos queda. Tenemos este mi menor acá muy grande. Sí, llena y lindo. Pero el que está bueno que es este. Para arrastrar, ¿eh? Que qué dibujo tenemos. Dibujo de re menor. Tenemos este otro acá en el 7. ¿Sí? ¿Sí? Y no hay muchos más mi menores. Si 7, tenemos si 7 acá. Tenemos si 7 acá. Tenemos si 7 acá. Y tenemos este que nunca lo usamos. Porque es el sol 7. El dibujo, ¿no? ¿No? No se usa nunca. Por ahí los bullanos lo usan acá. Sin tocar la primera cuerda. Que viene de un la. Bueno, la menor tenemos acá. El do lo tenemos acá. El fa sostenido 7 lo tenemos acá. También lo tenemos por acá, abajo. Que no nos va a ser muy útil, pero nos manda este. Dejémoslo ahí. Acá estamos en el casillero 9. Eso es muy arriba, o sea, ¿no? Por eso estamos en la misma, ¿ves? Estamos que si necesitamos sí. Nosotros, ¿qué tenemos acá? La dura, digamos, esa discusión. Lo acompañamos con acordes graves, sí. Pero para los arrastres y para todas esas cuestiones, está medio difícil. Yo digo, si esto lo hiciéramos, yo voy a darle clic menos uno. Un ratito nomás, no se asuste. En re menor. Caminito que el tiempo borra, que juntos son un día, no viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. ¿Cómo la ve? Me da una alegría porque ¿Qué? Yo los tengo hechos en re menor, los tangos. Me estás jodiendo. Oh, es verdad, yo había agarrado el caminito en mi menor porque era lo más cercano. Pero los tengo hechos en re menor. Salvo ese que he estado rasgueando hace un momento, que es esta en mi menor. Pero es el único que tengo. No aguanta más mi
corazón no sabe cómo siento, no aguanta más. Mi corazón aún no arranca, mi punto tiene que parar. Por ejemplo, ¿no? Eso está tremendo. Claro. Buenísimo. Entonces, ¿qué le parece? Trabajamos en red. Vamos a trabajar en red. Me encanta. A él todos los colegas, todos los colegas lo dejen en la puerta. Todos los trenes pasan por la casa, por el frente de la puerta. Otros tienen que tomar 5 o 6 micros para volver a su casa. Todos los dejan en la puerta. Claro. Dicho que se usa acá, ¿no? ¿No? Sí. Pero perfecto. Entonces ya tenemos otra cuestión acá para pensar y ver, ¿no? Porque ya el terreno nos amplía más. Por más que tengamos este re menor acá, tenemos acá. Porque la guitarra hasta el 5 está bárbara. Como para instrumento acompañante. Ya del 5 en adelante. El re quinto, que es el otro instrumento. Claro. El que yo tengo acá. El que usaba en los panchos y todo eso. ¿Qué es esto? Sí, claro. O sea, me quedaría la menor, caminito que el tiempo borrará, que juntos un día no viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Esto no es la menor. Ya, usted toca la menor, pero claro, es una cuarta más, ¿no? El re quinto. Es re menor, está sonando re menor. Porque es la guitarra con el transporte en el quinto. Claro. Y ahí se llama re quinto. Ya. Re quinta. De tocar una quinta encima. O sea, una cuarta, o sea, siempre lo de la quinta es una quinta para un lado, una cuarta para el otro. Eso es una negociación que mientras dé nueve en la sumatoria. Claro, ya va bien. ¿Sabes? O sea, miren, do, re, mi, fa, sol. ¿Qué es lo que es do, re, mi, fa, sol? Quinta. Pero sol, sol, la, si, do es cuarta. Pero no importa, por eso. Pero nos queda, si yo toco la cejilla, voy más del 5 en adelante, ya el instrumento no me está rindiendo lo que me rinde. Que es esta zona, es del 0 al 5, digamos, es donde la guitarra, como cuestión de acompañamiento, va andando bien. Puedo tocar acá, obviamente, sí. Caminito que el tiempo borra, que juntos un día no viste pasar. He venido por Uru, ahí necesitaría más sonido en los graves. Entonces, ¿qué necesitamos? Graves. Es más, yo diría que hacer una versión media delirante. Caminito que el tiempo a borrar, que juntos un día no viste pasar. ¿Qué hice? Sexta en re. Pero, ¿qué pasa? En la 7 ahora va a quedar. Recuerde que cuando yo bajé la sexta, en el re está bien. En el sol menor también está lindo si no uso la sexta. ¿Vio? Porque el sol tiene el re, sol menor. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a un 7, el re al aire no me suena tan bien. Porque no es bueno tener el sub 4 en el bajo. Entonces, ¿qué hago? Le piso el mi. ¿Y después qué pasa? Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy.
mujer es sexta. Entonces, una opción. ¿Queremos reforzar nosotros y hacernos los artistas tan grosos usando el sexta en re? ¿Se le anima? No. Que eso me complica la vida. Bueno, la sumamos. Pero ve que en ese caso es una opción. Nunca hay que mezquinarle. En la tonalidad, por ejemplo, de re mayor, de sol mayor. Sol mayor es otra tonalidad que puede tener. Porque el bajo en mi no sirve. No nos sirve ahora el mi. ¿Me entiendes lo que le digo? Nos va a servir recién en el estribillo en un ratito cuando haga así 7 en mi menor. Seguiré su paso. Pero no sirve todo el tema. Es como si viste ese vos, ese tipo que tenés que comprar un jugador carísimo para tenerlo 2 años en el banco. Y que no entre nunca. Sí, bueno, esto es una cuerda de lo mismo. Entonces digo, bueno, ¿la aprovecho o no la aprovecho? Bueno, no importa. Supongamos que no sepamos nosotros. Es más, ni nos hace falta saber que la sexta cuerda se puede bajar. Entonces, yo cuando lo sabía, la bajaba y era feliz igual. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos sos un día la fuiste paz, que juntos sos un día la fuiste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estás bordeando el trébol. Yo haría en esos re menores, o sea, que parece re menor 7. Y después un re 7. Yo haría un paso, que es el paso que se usa siempre cuando estás en un menor y que el menor dura un poquito. Es la típica esta, ¿no? ¿Sí? Es bajar la tónica, una de las tónicas. Puede ser el grave, puede ser el agudo, puede ser un entremedio. En ese caso, creo que ya lo vi. Esto tengo un déjà vu o ya lo hicimos. Pero ¿qué pasa? Esto bajaría hasta la séptima, menos 7, y ahora se haría séptima. No baja hasta la sexta. ¿Se acuerdan que creo que lo probamos haciendo esto nosotros? Hasta la segunda del aire. En este caso no, porque haría. Sí, pero ahí para relleno de dónde, de cuando hay un re menor largo. Claro. Segundo renglón. Caminito que el tiempo borrado. Ahora. Que juntos os un día nos viste. Que juntos un día nos viste. Ahí va un re 7 porque va a ir a un sol menor. Entonces yo no puedo boludear. No, claro, el re 7 es claro. Bien, pero todo... es donde tenemos notas largas en el estribillo. Y acá está, no, pero en el estribillo pasa mayor y ahí hay frutas también para hacer. Pero acá caminito que en borrado, de borrado, hasta nos viste pasar, hay un abismo. Hay mucho. Caminito que el tiempo ahora ha borrado, que juntos sos un día, no viste pasar. Entre todos. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos sos un día, no viste pasar. Pulgar, da, tum, pa. Entra. De borrado, re menor 7, re menor. El primer re menor. Re menor. Más 7, o sea, el re menor este. Anote que no son tus quejas. Si lo quiere hacer ahí, el último re menor, ¿cuál sería? A ver, me dice primero, hacemos re menor. Re menor más 7, que sería con el Re menor 7. O sea, a lo que está escrito, tal cual está escrita la hoja esa, en la cuerda, habría que poner apenas caminito que el tiempo ha borrado, que juntos es un día, no viste. Entre el re menor borrado, antes del re menor 7, entre el otro re menor con el max 7. Ajá. Son 4 re menores distintos. Re menor puro, re menor más 7,
re menor 7 y re 7. Y cada uno ocupa una negra, me parece. Una negra con su corchea, ¿no? El 7, que es el que nos lleva a sol menor. Perfecto. O sea, nosotros ese re 7 que tenemos que marcar. Póngale que no marquemos los otros tres re menores, pero no importa. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Entonces usted marca haciendo el bajo y luego y lo pasa. Claro. Como esto es medio que queda la idea que es medio piano, tum-tán. Yo que es medio tum-tán, muy pianístico. No sé si secar tanto el agudo. Deja que suene, o sea, que queden sonando. Y ahí en sol menor volver a marcar el tango más claro, ¿no? Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Como decir, si loco es tango, acordate que estamos haciendo tango. En el sol menor, ¿no? Que juntos un día nos viste pasar. No viste pasar. Aprovechando que tengo que hacer sol menor. ¿Cómo lo ve? No viste pasar. Lo tengo que probar, tengo que agarrar el vídeo. No importa, pero bueno. No viste pasar. Primero llego al sol menor. No es que voy a hacer un bordoneo para llegar, porque ya venimos, mira el quilombo que estamos haciendo para llegar. Caminito que el pensando en un sol menor, ¿no? Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Primero llego al sol menor, porque semejante es como cagarme todo esto, Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. 0, 1, 2, 3. Porque tenemos tiempo en el sol menor, aprovecha. Lo que habría que hacer es, a prima fase, o sea, a grosso modo, así, ver los que duran mucho, hacerle un círculo, que son los que vamos a destrozar. Vale. Y por lo general es el último del renglón. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez a contarte mi mal. Eso está lindo. Y leí lo que está escrito. No hice nada, ni lo pensé. Me puse a leer eso. Camina solo. Y encontramos para este caso que nos anduvo bien, pero ve usted, después ya se lo guarda. Es como decir, me guardo ese archivito. Es como un DDL, que parece que están ahí los archivos esos, que en algún momento sirven para algo y hacen algo. Cuando vaya a un sol menor. Porque es una manera de llegar a sol menor, no importa qué música yo esté haciendo. Hago un bolero, hago un rock and roll, hago una cumbia o hago caminito. Es cromática, una subida cromática. Mi, fa sostenido, sol. Pruébela. No.
solamente eso, con la puntita del dedo. Porque esto es una técnica que tiene que eso, para liberar todo, liberar y que suene que le suene fluido sería solamente como punteo. Y ya cuando cae, pasa que usted levanta, ¿sabe qué hace usted, Pepe? Usted vuelve a levantar el índice para poner la silla y no habría que levantar. Yo le daría con menos dedo, con la puntita, puntita. Aprovechar que queda sonando el sol de la sexta. Eso, porque no hay que volver a tocar al sol. Ya llegó. Y eso que llega es como la cola del cometa. O sea, pasa el cometa y lo que suena después es lo otro. Pero tengo que pisar las otras cuerdas, ¿no? Ahí sí, sí. Claro, ahí tengo que pisar. Mire, ve, yo lo vengo armando. Mire, mire. Ahí no tengo sencilla, ve. Y cuando caigo con el dedo 3 y el dedo 4, ahí como que la mano recién ahí se me cierra para hacer la sencilla. Pero lo importante. Claro, lo importante es no aflojar la sexta, porque ¿qué pasa? Que lo ideal es que quede sonando. Tiene que seguir sonando la sexta. Entonces, son seis, ¿vio? Esta semana lo agarra tranquilo. Como está acá en la hoja, está en la cuerda. Si lo tocamos así, sin nada. O sea, como estuviera la parrilla, se haría el caminito que el tiempo borrará, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Camina porque tiene lo que tiene que tener. No tiene, sí, ni, claro. No tiene ningún arreglo. Sol menor que dura media hora. La puta madre. Claro. Pero bien. Está este sol menor. Yo le pasé este sol menor que no lo quiso hacer. Es que no me resulta fácil. No, arriba igual. El dedo 3 no, es mire, el problema que tengo es esta palma, la segunda. Ahí va. Pero ese re menor es tope de gama. Claro, pero no puedo porque claro, no puedo meter este. Sí. Se complica un poquito. Bien, pero lo importante es que son opciones. No sé, quizá trabajando, pero bueno, no. Pero aparte tampoco rinde acá, porque lo que nos rinde es que es. Y venirse un re menor, venirse un mi menor, a un re menor acá. Caminito que el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido con un tarde que más. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo.
momento venirnos al 5. Pero ya una cosa más tangente y eso. Son opciones. Lo importante esta semana es empezar a capitalizar y a juntar todos los re mayores posibles, todos los re menores posibles, todos los la 7, sea con acordes completos, con alguna cuestión. Caminito que el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estás bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Todo triada. Porque la tonalidad no lo permite. El re mayor da una dulzura, el re mayor es una tonalidad hermosa. Entonces, suena menos tanguero esto así, con triadas de esta forma. Es que va justo como lo quieras sonar. Desde que se fue, más heavy metal. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, suena a tango la vieja guardia. Nunca más valió. Ninguna versión nuestra es con el dúo que hacíamos rock and roll. ¿Tango? Sí, yo lo pasé, escucho. Creo que lo compartí en el grupo que hacíamos el choclo sabíamos hacer y había otro más. No me acuerdo cuál es. Y hacíamos, lo hacíamos. Me parece que sí que lo Después hacíamos también un set internacional, Lágrimas en el cielo. Quisimos una presentación en un teatro de 100 personas, sin micrófono, sin cable. Hacía totalmente a capela. He visto un par de vídeos de usted sin micrófonos, que ponía ahí sin micrófonos. Que ahí había que pegarle firme, sí. Bueno, vale, no sé cómo vengamos de tiempo. Nos quedan unos 10 minutitos, 15, después ya nos vamos para Alicante dentro de un rato. A las 30 por Alicante. Qué grande. Se va sumando gente de España, gente del extranjero, ¿vio? Bueno, hombre, eso está bien. El trabajo que voy a hacer yo esta semana es, en primer lugar, escribir una melodía. Este caminito que tengo acá en mí me lo voy a bajar a re y me lo voy a escribir. Luego voy a anotar esos acordes y luego voy a agarrar el vídeo este. La letra, la letra, Tal cual esto, caminito que el tiempo borrado, que estos últimos días ya no viste pasar.
todo. No es lo que quiero decir, es que no estoy, no es lo mismo tirado, como el tango, 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 no es lo mismo tirado, como el t
Es un mundo para la guitarra. O sea, que este mismo arreglo, este mismo arreglo, la menor generó ese solo de guitarra increíble. Lo podemos hacer en re menor si queremos. Partitura. Estas partituras las hacen en piano. Y en piano da lo mismo tocar en mi menor que tocar en re menor, que tocar en lo que sea. Vamos, porque el piano no cambian los dedos. Los dedos son los mismos. Si tocas en un tono y si tocas en otro. Le mete más teclas negras, menos teclas negras, pero es lo mismo. Pero es lo mismo, es el movimiento de dedos el mismo. En cambio, la guitarra, no, cuidado. La guitarra es un instrumento con mucha personalidad. Ah, me encanta el tipo. Es un alto defensor de la guitarra. Bien, maestro. Entonces, como le digo, hágalo, compruébelo con cualquier ritmo que usted maneja ahí de villancicos, de canciones que toquen catalán y eso, para soltar la naturalidad del cambio de acordes. Poner los acordes con rasguido normal y corriente, o sea, con rasguido de negras o con alguna cosa así, eso ya me vale, sí. Y luego trabajamos el cómo ponerle los adornos y cómo hacer el rasguido para que suene. ¿Te parece? Y le gustó la tonalidad de re menor, sin querer, fuimos. No, a ver, tengo pero prácticamente todo lo tengo en re menor yo, porque es una tonalidad que iba bien a mi voz cuando en aquel momento, ¿no? Y pues hice en re menor, tengo varios tangos en re menor. Qué grande. ¿Y las vacaciones? ¿Cómo estuvo? ¿Tranqui? ¿No se fue? Me pasé una semana en cama. Todavía no estoy. ¿Pero qué le había pasado? ¿Un moreno? No, era una cosa de bronquios Sí, pero bueno, nada, me dieron antibióticos, me hicieron estar en cama y todo eso. Y todavía no estoy bien. Pero aparte, está en cama en el invierno, está bien. ¿Qué temperatura hace allá? Acá, bueno, no, es, aquí en Barcelona el clima es muy suave, tenemos mínimo 6, 7 grados, mínimo. Bien. Hay inviernos que ha bajado hasta 2, 1, sobre 0, pero no como el Timo, el otro día salió en el bici que nos marcaba 30 positivos y el 30 negativos, y en Ucrania 0. Claro, en cualquiera de las dos temperaturas yo estaría mal. La de 30 negativos es peor que la de 30 positivos, porque acá 30 positivos ya los tenemos a menudo, ¿no? En verano, sí. Subimos más, 36, si hasta 39 hemos llegado a ser la mejor. Acá 42, 43, tranquilo también. Ahí ya empiezo a estar mal. Bueno, hagamos así, veamos esto, tranquilo, ya se va, hagamos 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 esto, tran
Y juntos en flor, unas horas ya pronto serás. Unas horas, lo mismo que yo. Que terminaría en re menor, ¿no? Pero una cadena en cuarta. De juntos en flor, unas horas. Meto un do ahí. Me va a fa, si bemol y si entiende la. Y ese la coincide con el último la, es el único lugar que vuelve a coincidir para llegar a re menor nuevo, o en este caso va a ser re mayor. Pero yo lo hago sin pensar a veces. Es más, a veces hay que ver que las notas esas, porque como pasan dos acordes por compás, hay que revisar que no choque la melodía. Si choca mucho la melodía, error. Ya. La cadencia puede estar muy hermosa, pero hace ruido con la melodía. Entonces hay que ver si choco o no. Bordado de trébol y juncos en flor. Y ahí voy. Una sombra ya pronto será. Se me cargué el menor que aparece. Y vio que tengo un sol menor largo ahí. Entonces ese sol menor, vuelve otro sol menor. Me invita, me dice, hace la cadencia, ve qué onda. Y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás. Una sombra, lo mismo que voy a María Esto hago los arreglos estos de esta partitura que hice, hago los arreglos. ¿Tiene alguna utilidad si se lo paso esto? Esto que le pasé. Pásemelo, porque esto que está en la menor está listo para subirlo a YouTube. Si a usted le sirve y quiere compartirlo con todo el mundo, está todo tranquilo. Encantado la vida, si tiene alguna utilidad para compartirlo, yo se lo paso. Sí. Bueno, pues muy bien. Lo dejamos acá. Paremos acá, maestro. Qué grande. Espere. Apretamos F10, no se me vaya ya. Pero pongo guardar. Ahí va. Guardamos la clase.